En realidad, una mujer cumple varias funciones: el ser como madre, como esposa y como trabajadora. En la labor de nosotros es muy sacrificada como mujer. Este trabajo que también realizamos en la administración pública debe ser un reto para todas las mujeres, no solamente para los que estamos en la administración pública, para la mujer empresaria, para la mujer del campo, que todos deben sobresalir. Es la única forma de lograr igualdad de oportunidades, igualdad de género. Tanto mi persona como todas y cada una de mis compañeras que laboran en el gobierno regional ponemos nuestro granito de arena para contribuir al desarrollo de nuestro Puno. En mi caso personal, por ejemplo, yo siento mucha satisfacción de trabajar en lo que es la biblioteca o el centro de documentación del gobierno regional. Es un trabajo muy importante. A través de este trabajo yo contribuyo a la cultura de Puno. Me gusta brindar una atención de repente con mucha amabilidad. Me gusta ayudar a los lectores a encontrar la información que ellos necesitan. A mis hijas decirles de que el mundo para las mujeres es amplio, grande, y es un camino, tal vez el más cercano a llegar al cielo, a ser mujeres dignas, a ser mujeres especiales. A más de 33 años, 34 años casi, yo sí creo que sí tengo energías todavía para seguir trabajando. No he perdido nunca la alegría de ser mujer, de ser esposa, compañera, amiga, y creo que tengo todavía para largo. En este Día de la Madre, yo creo que hay que reconocer ese trabajo, esa labor de las madres, más aún cuando se encuentran trabajando en una institución como la nuestra y además desempeñan la labor en casa. Rendir un homenaje a nuestras madres, aquellas que de repente ya se fueron, recordándolas con una oración, con un recuerdo cariñoso, ¿no? Y también a todas las trabajadoras que son madres y que en casa tenemos responsabilidades, lo mismo que en el trabajo. Saludar en este día tan especial a todas las madres del gobierno regional, ¿no? Tanto jóvenes como jóvenes. Y también un saludo muy especial a todas aquellas nuestras madres que tal vez no las tenemos físicamente, pero ya partieron para hacer un lugar en el cielo, ¿no? Bueno, me siento orgullosa porque todavía tengo a mi madre y esos días siempre trataremos de pasarlo mejor conmigo, con mi hija que también es madre, y al mismo tiempo me siento como si estuviera cumpliendo la función de doble mamá, porque también tengo mi nieta.
decir que las mamás del gobierno regional son unas madres trabajadoras, aguerridas, luchadoras y muy trabajadoras, ¿no? Ese día que pasé un día muy bonito y feliz día de la madre a todas ustedes, compañeras de trabajo, y también a todas las mamás de cada una de ustedes y a todas las mamás de, ¿por qué no decir?, del mundo, en este día tan especial. Un hombre quiere a su primer amor más que a cualquier otra persona, a su esposa más que a nadie, a su madre la quiere durante mucho más tiempo que a cualquier otra persona. Por eso jamás olvidaré a mi querida madre, pues ella fue la primera en sembrar y alimentar en mí la semilla del bien. Ella abrió mi corazón a las impresiones de la naturaleza. Ella despertó y ensanchó mis ideas. Feliz día, madres queridas del Gobierno Regional de Puno. Gracias. Un saludo cordial a todas las madres de la región Puno y en especial a las madres trabajadoras del ámbito rural, a las madres trabajadoras del sector público, que para nosotros es un día muy especial. La bondad que han tenido mis compañeras de trabajo, que también son madres, esposas, compañeras de trabajo, amigas, y es llevadera la vida con ellas. Pedir a mis compañeras, a mis amigas, a mis hijas, que sigamos trabajando por nuestro Puno, una ciudad que se merecen nuestros hijos. A las madres jóvenes, Dios me las bendiga, porque es una tarea muy hermosa, bonita, de ser madre. De ser lo mejor del mundo a las mujeres que asumieron el reto de ser madres y siguen constantes en su camino de trabajo, amor, cariño, paz y alegría. Felicidades, mamás de la región Puno. Es un deseo del Dr. Juan Luque Mamani, presidente regional.